Carolina González y Ángela Pinero Francés. Con este acto comenzarán nuestras tradicionales fiestas de 2011 en honor de nuestros patrones San Miguel Arcángel y la Virgen de Fátima. Ahora vamos a comenzar el acto que hoy nos ha reunido dando la bienvenida a Débora Valero Moragues y José Figueras Marín, que nos ayudarán al desarrollo de este acto. Llegarán hasta nosotros el futuro de la fiesta, los niños que portan las bandas que serán colocadas a nuestras festeras. Manuel Tortosa, Marcelo Martínez, Emma Simón, Alex Barea, Cristian Barea, Rocío Esteve y Marta López. Llegarán hasta esta noche mágica da inicio a nuestras fiestas, en las que se unen ilusión y juventud, con historia y tradiciones, y nos hace descubrir nuestras más valiosas esencias. Si la luna reflejara la belleza de tus ojos y el sol radiante alumbrara rayos brillantes y rojos y el viento feliz soplara susurros de enamorado, yo te imaginaría así, como el hada de un cuento, armonía, sutileza, bondad, delicadeza, alegría y entereza. Dispongámonos a recibir a la festera mayor del 2010, la señorita Begoña Piqueras Blanco, que viene acompañada de nuestro alcalde, don Santiago Arévalo Yácer. Thank you.
las festeras y los festeros subirán a este escenario para que Begoña les imponga la distinción que lucirán durante nuestras fiestas como componentes de la Corte de Honor. La noche amanecida de luceros se llena de tu joven alegría. Todos encienden cantos de aire nuevo desde tu clara espiga. Señorita Lara Aparicio Payá, que viene acompañada de Carlos Alcañiz Santamans. Aquí, crecida de suspiros y de esperas, para ocupar un lugar entre las rosas que te proclaman festera. Señorita Alba Sánchez Escudero, que viene acompañada de José Vicente Muñoz Esparza. A la cumbre. Te has hecho luz y cielo en la mirada, de cálidos azules. Señorita Carmen María Perales Ferri, que viene acompañada de Miguel Vila Ferri. Thank you.
eres la brisa que perfuma las horas de la paz y la sonrisa. Tú eres la calma virgen que se anuncia como un surco de vida. Señorita Jessica Tortosa Aparicio, que viene acompañada de Sergio Sarrión Velda. Nuestra raíz fecunda de promesas. Tú eres de sangre un pueblo y una raza que siembra primaveras. Señorita María José Esteve Jimeno, que viene acompañada de Alberto González Vila. Como esa fuente que al arroyo le entrega un himno claro de venturas, como el fruto que espera desde el tronco el beso de la lluvia. Señorita Marta Noguera Payá, que viene acompañada de Eloy Palop Perales. Thank you.
noche tantas cosas, tan llena de virtudes y de estilos, que mi cantar humilde de amapola se pierde entre tu trigo. Señorita Silvia Aparicio Barberán, que viene acompañada de Pablo Cerdá García. Por eso no hay cosecha en mis palabras para exaltar tu mágico conjunto. No sé cómo cantar tu imagen blanca en mi papel oscuro. Señorita Fátima Aparicio García, que viene acompañada de Javier González Simón. Así, cuando en la noche todo respira un gozo de azucenas, solo traigo una joya, la más rica, el corazón de Enguera. Señorita Natalia Gavino González, que viene acompañada de Quique Pastor Peinado. Thank you.
ojalá como un dulce mensaje derramas despertando a tu prodigio, que va con ella el íntimo homenaje de mi pecho rendido. Señorita Rebeca Sarrión Ferri, que viene acompañada de Juan Carlos Hernán Sanz. Sutiles piropos y alabanzas, olorosos jazmines al viento festivo, levantando rubores y aplaudiendo semblanzas, elegancia donaire, misterio cautivo. Señorita Sandra García Olcina, que viene acompañada de Jorge García Sánchez. Buena tierra, y el jardín en que naciste, Ana, la tenía. Creciste al cuidado de buenos jardineros, y es tu amor su fruto y recompensa. Eres, Ana, un capricho con razón. Y pudiste ser camelia, la más bella, o azalea, dichosa de amar y ser amada, o dalia, alegría positiva, o gardenia, sinceridad honrada, o lila, amor, amor. O rosa, fuego y pasión. Y si violeta, serías discreción. Y fuiste, Ana, entre todas elegida, hermosa, diferente, preferida, exaltada, defendida, única. Como todas, mujer y bella, festera mayor de Enguera. Festera mayor de 2011. Señorita Ana Aparicio Marín.
que viene acompañada del presidente de la Comisión de Fiestas, Miguel Pérez Ballester. Puesto a Ana la distinción que la acredita como festera mayor de 2011. Enguera, aquí están tus festeros y festeras. Thank you.
momento de presentar a quien va a ser la mantenedora de este acto. Ante ustedes, Gema Perona García. Me gustaría comenzar con unas palabras de bienvenida y agradecimiento por vuestra asistencia. A los festeros y festeras de 2011, a sus familiares y amigos, a todos los enguerinos y enguerinas y a aquellos que en estos días visitan nuestro pueblo. Buenas noches a todos. En esta noche especialmente significativa para todos nosotros, quisiera daros las gracias por permitirme acompañaros en uno de los actos de mayor relevancia social, pero también afectivo y emocional, como es el acto de presentación y exaltación de las festeras y festeros de San Miguel y de la Virgen de Fátima. Celebración que esperamos año tras año y que nos colma de alegría y lleva impreso el nombre de Enguera. Esta noche no formamos únicamente un grupo de público que desea vivir esta fiesta. No solo somos hombres y mujeres unidos por un vínculo enguera, sino que además constituimos la prueba más tangible de que nuestras raíces, la fuerza y la intensidad con la que nos sabemos anudados a esta tierra son imborrables y profundas. Ahora, en estos instantes en los que podría parecernos que nada existe, más allá de este lugar en el que nos encontramos, nos resultaría fácil cerrar los ojos, desear fundirnos con el tiempo, retroceder en nuestro pasado y, asidos de las manos surgentes en la memoria, acariciar detalles y recuerdos de nuestra infancia y nuestra juventud. Porque los instantes intensos no conocen mejor forma de aferrarse a nosotros que viajando hasta el territorio único de la memoria, sus sedimentos de horas y minutos inolvidables, y dejarnos en una vigilia preciosa sobre los recuerdos que nunca nos abandonan. Esta noche, a poco que nos dejáramos llevar por el aire que impregna Enguera, sería fácil que pudiéramos reconstruir, sumando los recuerdos y las evocaciones de cada uno de nosotros, una parte del pasado y la historia de este lugar. Un espacio vital que sería la intersección de todas nuestras vidas, dándole forma al ayer que otros hombres y mujeres, nuestros familiares ausentes, trazaron con las aportaciones de sus vidas y los pinceles imaginarios de sus más hondos anhelos. Pensar en esta tierra que nos abraza cada vez que estamos o regresamos a ella, en los colores múltiples de sus bancales y sus huertas, en los aromas de su primavera y en la extrema fragancia de su estío, en el tacto incomprensiblemente cálido de su sierra, en el ácido perfume de sus umbrías y fuentes serranas y en la vista de sus puestas de sol desde el castillo. Conforma un acto que nos colma con ensoñaciones que parecen, solo lo parecen, desvanecerse tras su brillo, pero que permanecen en nuestros ojos hasta que el final de la vida nos acerca la última mirada. Sentir Enguera, la forma en la que ha ido construyendo su identidad, precisa e inevitablemente nos lleva también a pensar en el valor del esfuerzo y del trabajo, del sacrificio constante y consciente dejado sobre la tierra fértil de Enguera, empeñados en construir, más que un lugar para vivir, una morada. Un hogar común donde convivir con el otro es sinónimo inequívoco de crecer. Fruto del trabajo abnegado y arduo de nuestros antepasados,
se levantó sin arrogancia, pero con solidez, Enguera. No olvidamos quienes fueron obligados por las circunstancias a abandonarla, buscando un futuro mejor para los suyos, en Valencia o en Tarrasa o en algún otro recóndito lugar, que sin embargo en ningún caso han permitido su olvido ni la renuncia a sus raíces y a sus orígenes. Pensar en el pasado, en aquel grupo de mujeres y hombres unidos de sol a sol en su esfuerzo, me emociona, me inunda de recuerdos y me invita a querer compartirlos con vosotros. Y me hace sobrevalorar todo cuanto tenemos y disfrutamos en este momento. ¿Y quién y a quiénes debemos nuestro recuerdo y homenaje? Un año más es hoy motivo de alegría, comienzo anhelado de nuestras fiestas patronales. Me dirijo ahora con la voz y la emoción a ti, Ana. Parece que fue ayer cuando hace algunos años ocupaba yo el lugar que tú ocupas en estos momentos. Aquel día, tú, Sergi y Blas Miguel, ataviados con el traje de enguerinos, portabais las bandas de mi corte de honor. Eras muy pequeña, tan solo contabas con 4 años. Cuando finalizó la presentación, iniciaste ya uno de los más importantes de tus sueños, ser festera mayor de tu pueblo, del pueblo de Enguera. Y ha sido el transcurrir azaroso de la vida, Ana, la mano dulce y firme que ha hecho crecer y existir, lograr tu sueño y ser hoy la festera mayor de Enguera. Al contemplar esta noche, esta estampa de frescura y juventud, me da fuerzas para alegrarme aún más y sentir mayor satisfacción, aún si cabe, por ser mantenedora. Mi presencia aquí queda justificada con los lazos de amistad que unen nuestras familias. Tu abuela Encarna fue quien cuidó de mi hermano y de mí cuando éramos pequeños. Nos dio tanto cariño, Teta, que nunca lo olvidaremos. De ahí surgió más que una amistad. Tus abuelos Encarna y Pepe, tu tía Encarnita, tus padres Santiago y Marisabel, tu hermano Santiago y tú, sois para nosotros personas muy especiales. Formáis parte de nuestra familia enguerina. Ana, has tenido la suerte de nacer y vivir en una de las calles más emblemáticas y bonitas de Enguera, la calle San Antonio de Padua. Recuerdo con cariño sus fiestas y sobre todo a su gente, a la señora Paquita, a Marina, a Amparila de las bodas, y así podría nombrar a todos. Los niños esperábamos ansiosos que fuera 13 de junio a la 1 del mediodía para escaparnos rápido del colegio e ir en pasacalle con el santo hasta la residencia. Cada niño llevaba una caja de petardos. Fue también en San Antonio donde me enseñaron a bailar las danzas enguerinas. Ana, tú ahí aún no habías nacido, pero tus abuelos ya tenían 2 nietos, que éramos mi hermano y yo. No quiero olvidarme de tu familia paterna, a los que también he tenido el gusto de tratar y a los que aprecio y respeto. Personas sencillas, trabajadoras y honestas, en las que mi familia ha encontrado el cariño y el apoyo en los momentos que lo hemos necesitado. Tu abuela Angelita, desde lo alto, está seguro muy orgullosa de ti, Ana. Por todo esto, Ana, cuando me pediste que fuera tu mantenedora, supuso para mí una enorme alegría y satisfacción, y no pude negarme. Esta noche, las calles de Enguera, nuestro pueblo, se engalanan de color y de fuegos de artificio.
es el preludio de una semana llena de alboroto y jolgorio. Vosotros, festeros y festeras, con vuestros trajes preciosos, con la ilusión de vuestras familias y la participación del pueblo entero, nos preparamos para este gran jubileo. Color, música, bullicio y alegría. Empieza la feria para los niños, las barreras están dispuestas y los chiringuitos erguidos. Todo el pueblo se concentra en la plaza, las peñas, las familias, los amigos, se divierten, comen, beben, corren, entran y salen alrededor de las vacas y del toro embolao. El grupo de danza enguerina está preparado y algún espectáculo seguro nos amenizará la madrugada. Todos pletóricos de alegría acuden a reunirse. Y en la oscuridad de la noche, iluminados por infinitas candelas y aupados por la fe que les profesamos, acompañamos en procesión a nuestros queridos patronos. El pueblo entero participa y se emociona, elevando sus ruegos y plegarias. Han llegado las fiestas de San Miguel y la Virgen de Fátima, ¡qué alegría! Y tú, Ana, en el centro de tanto bullicio, con tu vestido rojo y plata, con tu mirada dulce, con tu natural sonrisa y acompañada siempre de tu corte de honor, nos hechizas y cautivas. Queridos festeros y festeras, Ana, Miguel, Lara, Carlos, Alba, José Vicente, Marta, Eloy, Fátima, Javier, Rebeca, Juan Carlos, Carmen María, Miguel, Silvia, Pablo, María José, Alberto, Natalia, Quique, Jessica, Sergio, Sandra y Jorge. Vosotros sois los verdaderos protagonistas de esta noche. Todas las miradas se dirigen hacia el escenario para contemplaros. Sois y estáis guapos y elegantes. Sois la ilusión de vuestras familias y la esperanza y el futuro de nuestra querida Enguera. Me gustaría resaltar el preciado tesoro que poseéis, vuestra juventud. Debéis aprovecharla, no solo en la diversión, sino para formaros y encauzar vuestras vidas. Algunos de vosotros habéis elegido cursar estudios universitarios, otros habéis optado por la formación profesional. Ambas vías conllevan mucho esfuerzo para conseguir tan ansiada meta, llegar a ser hombres y mujeres de provecho, integrados en una sociedad plural y democrática. No dejéis pasar la oportunidad. Sed maduros e inteligentes para dirigir vuestro futuro. Dejaos aconsejar por vuestros padres y utilizad bien vuestra libertad. No la confundáis con dejar pasar el tiempo desde la comodidad y la desgana. Poned empeño, tesón y sacrificio para labraros un próspero futuro. No olvidéis que poseéis el espacio mágico donde se guarda el más valioso de los tesoros del ser humano, sus valores, que hoy en día, lamentablemente, están en decadencia. Hoy, más que nunca, sois la posibilidad más real para creer y mantener una sociedad democrática y plural, necesitada de vosotros y vuestro ejemplo, un ejemplo con el que proponéis que los valores democráticos que sustentan nuestra sociedad sean la brújula que guíen vuestros caminos, que la tolerancia y el respeto a otras formas de pensar marquen vuestras pautas de vida, que vuestras futuras actuaciones como ciudadanos sirvan siempre para fomentar la unión y la convivencia entre los miembros de nuestra comunidad. Que en esta sociedad materialista, en la que todo termina justificándose y donde todo vale para conseguir los fines, no tenga cabida en vuestras actuaciones. Que vuestras decisiones como ciudadanos libres sirvan para evolucionar y evolucionar en democracia, respetando siempre las opiniones de las minorías. Las personas deben ser honradas con ellas mismas y con los demás. Respetar y haceos respetar.
Estos son los consejos que humildemente yo os daría. No puedo dejar de nombrar a Begoña, quien con su belleza e inteligencia ha sabido representar a la perfección a la mujer enguerina en el transcurso de este año que hoy culmina. Begoña, hoy cedes tu puesto a Ana, digna sucesora. Con vuestra sonrisa nos habéis encandilado a todos esta noche y junto al resto de festeras y festeros habéis llenado el escenario de simpatía y plasticidad. Guapas. Ana, hoy es tu puesta de largo, tu presentación al pueblo de Enguera. Estoy segura que cumplirás a la perfección el papel que se te encomienda. Disfruta cada instante de estas fiestas, porque cada segundo será único y repetible y quedará en tu recuerdo para siempre. Vosotras, festeras, desde vuestras almas de mujer de esta tierra, reflejáis multiplicada la alegría de la fiesta y junto con los festeros que os acompañan orgullosos, nos invitáis a sentirla desde donde habitan las emociones más intensas, desde el corazón. Allí, en el corazón de la reina, sus damas y los festeros, y con toda seguridad, en los corazones de los que aquí estamos y de aquellos en los que sentimos hoy ausentes, también hay esta noche una intención de exaltar a nuestra patrona, la Virgen de Fátima, madre paciente y davidosa, madre cálida, cuya generosidad nos alcanza en cada ocasión en que la invocamos. Es en vosotras, reina y damas de la fiesta, donde estos días nuestra patrona se cobija y se regocija con nuestra propia alegría. En vosotras, festeras, nuestra patrona se sabe cercana y querida, presente en nuestros sentimientos. Y para finalizar, quisiera dedicar estos versos para agradecer a la reina de las fiestas, a sus damas y a los festeros su presencia y la implicación que desde hoy nos brindan. Ana, Lara y Alba, reina y damas de la fiesta, con el color de esta tierra y la intensa claridad de sus paisajes, un pincel de única belleza dibujan vuestro andar luces brillantes. Ana, Marta y Silvia, reina y damas de la fiesta, flores de un tiempo de alegría, reflejo de la esencia de esta tierra, estrellas convertidas en sonrisa. Fátima, Rebeca y Carmen María, espejos donde todos nos miramos, esta noche en que brilláis, seréis también la voz de los recuerdos, los versos únicos que yo recitaría. María José, Jessica y Natalia, corazones repletos de esperanza, símbolos de una fiesta que comienza, mujeres singulares de esta tierra, cenero presente que esta noche vibrante y esperada nos acerca. Ana, Sandra y María, reina y damas de la fiesta, paisaje humano en el que vive el sólido latir de nuestra tierra. Que estas fiestas sean las fiestas de todos, de las peñas, de nuestros mayores, de los niños, que todos tengan cabida y todos lo pasemos bien y sobre todo no existan diferencias. Deseo disfrutéis estos días y paséis unas felices fiestas. ¡Viva Enguera, viva San Miguel y viva la Virgen de Fátima! Cada año, las diferentes entidades de nuestro pueblo quieren homenajear a nuestra festera mayor. Vamos a recibir en primer lugar a la Unión Musical Santa Cecilia de Enguera, que encabezada por su bandera y con una representación de su junta y su musa, homenajean nuestra festera. Thank you.
mayor impondrá un lazo a la bandera y como componentes de la unión musical, Miguel Pérez Ballester y Carlos Alcañiz Santamans harán lo mismo. La comisión fallera el Trampot de Enguera, abriendo el desfile su estandarte y acompañados por las falleras mayores del 2011, señorita Yolanda Revert Aparicio y la niña Marta Torregrosa Quereda, con sus presidentes Rubén Martínez Esteve y Miguel Beneito Mora. Estandarte de la falla como recuerdo de este homenaje. Y Alba Sánchez, Carmen María Perales, Sandra García, Javier González y José Vicente Muñoz entregarán una placa como recuerdo de este acto. Thank you.
La Comisión de San Antón y San Isidro Labrador, junto con su presidente Miguel Fabra Aparicio y sus abanderados de 2012, Matías Almera Piqueras, Jorge Aparicio García y Alberto Simón Piqueras, se acercan hasta nosotros para entregar a nuestra festera mayor un regalo como recuerdo de este acto. Solicitamos la presencia en el escenario del alcalde de Enguera, don Santiago Arévalo Yácer. Hace entrega a Ana de una placa conmemorativa de este acto y entrega en nombre de la corporación que preside al presidente de la Comisión de Fiestas,
un obsequio en recuerdo de este momento. Para recordar a aquellos jóvenes que hace 25 años ocupaban este escenario y fueron nuestros representantes durante las fiestas de 1986. Queremos agradecer a todos ellos su dedicación en la persona de su festera mayor. Por esto, solicitamos la presencia en este escenario de doña Belén Blanco Iravedra. A continuación, nos dirigirá unas palabras. Gracias. Festera Mayor 2011, señorita Ana Aparicio Marín. Festera Mayor 2010. Señorita Begoña Piqueras Blanco, querido presidente Miguel Pérez de Ballester, festeras y festeros 2011, autoridades, compañeros de Corporación Municipal, enguerinas y enguerinos, a todos muy buenas noches. Quisiera dedicar mis primeras palabras para aquellos que no pueden estar hoy con nosotros, especialmente a los que nos dejaron pero viven eternamente en nuestros corazones. Un recuerdo muy entrañable para ellos. Permitidme un saludo muy especial a los alcaldes que nos visitan en estos momentos. Al alcalde de Chella, viejo amigo Pablo, a la alcaldesa de Bolbaite, Praxedes, y a la alcaldesa Navarrés, Estela, que quieren compartir con nosotros nuestra fiesta. Espero que disfrutéis de nuestra hospitalidad y sabed que os consideramos unos enguerinos más. Esta presentación es, como siempre, la puerta de entrada a nuestras fiestas patronales en honor de San Miguel, Arcángel y Nuestra Señora, la Virgen de Fátima. La fiesta es el triunfo de la amistad. La fiesta es disfrutar de los sentidos y compartir nuestros mejores sentimientos, de sacar lo mejor que tenemos dentro de nosotros y aparcar nuestras diferencias.
Fiestas populares y participativas llenas de color, de cultura, de devoción, de espectáculo. Fruto sin duda de la ilusión, del esfuerzo y del trabajo de muchísimas personas a las que quiero hacer mi reconocimiento público. Empezando por el concejal de fiestas, Miguel Juan, pasando por el personal del ayuntamiento y el innumerable compendio de asociaciones culturales que es la verdadera riqueza de nuestro pueblo, desde la banda de música, de la falla que está aquí con nosotros, San Antón, amas de casa, familias engarinas, todos y cada una de las personas que ponen su trabajo y su esfuerzo, de verdad, muchísimas gracias. Un saludo también muy especial a los padres, a las madres, a las familias de nuestros festeros y festeras. La verdad es que los chiquetes y las chiquetas han crecido y se han convertido en hombres y mujeres, bellísimos y bellísimas mujeres y hombres. Podéis sentiros orgullosos como está el pueblo de Enguera. Gracias, madres, por vuestros desvelos y sacrificios. Os merecéis un fuerte aplauso. Hoy, además, cumplimos la efeméride de que hace 125 años se fundó el Hospital de la Residencia San Rafael. Hoy, que es el Día de la Merced, aprovecho para felicitar a las Mercedes y al Merches, que es su santo. Felicidades a todas. Festera Mayor 2011, es tu noche. Es tu momento especial, querida Ana. ¿Qué más puedo añadir a las entrañables palabras de tu mantenedora Gema Perona? Enhorabuena, Gema, por tus palabras. Ana, a partir de ahora vas a tener la responsabilidad y el honor de representar a la mujer y a la juventud enguerina. Te acabas de convertir en un nuevo y bellísimo eslabón de nuestra orgullosa historia. Estoy convencido de que vas a realizar la tarea tan dignamente como lo ha hecho la festera mayor 2010, la señorita Begoña Piqueras Blanco, a la que felicito públicamente por su compromiso y dedicación. Muchas gracias, Begoña, por el año que has hecho. Muchas gracias. Ana, has crecido anhelando un sueño. Un sueño compartido con tus padres, con Santiago, con Marisabel, con tu familia, con tus amigos. Esta noche, tu sueño se ha convertido en realidad. No hay nada en la vida más maravilloso que alcanzar un sueño. Es el triunfo de la felicidad y da sentido a la vida. Estás llena de alegría, de felicidad, de amor. Te pido que esa felicidad, ese amor, lo transmitas a tu familia, a tus amigos y a todo el pueblo de Enguera. Porque como dijo el autor del Principito, el amor es lo único que crece cuando se reparte. Ana, Miguel, festeras, festeros, hoy es vuestra noche. Como dijo Will Smith, la vida no se mide por las veces que respiras, sino por los momentos que te dejan sin aliento. Este es vuestro momento, estas son vuestras fiestas. Disfrutarlas al máximo, para que dentro de 25 años puedas subir aquí, Ana, como ha hecho Belén, tan joven, hermosa como Belén, y puedas haber cumplido tu sueño y que ese sueño saboreado sea también un recuerdo imborrable en tu vida. Que paséis, que disfrutéis de las fiestas. Felices fiestas a todos. Buenas noches. Para finalizar el acto, tienen la palabra Miguel Pérez Ballester como presidente de los Quintos y nuestra festera mayor, Ana Aparicio Marín.
Buenas noches. Gracias a los enguerinos, enguerinas y visitantes que nos acompañan hoy. Quiero saludar en nombre de todos los festeros a las autoridades presentes en el inicio de nuestras tradicionales fiestas. Es un orgullo que nuestra voz sea el medio para expresar el sentir de la juventud de Enguera. Por ello, vamos a aprovechar esta privilegiada oportunidad para contarles algunas vivencias que pueden reflejar lo que vivimos los jóvenes de nuestro tiempo. Tras varias reuniones para decidir qué podíamos decir hoy y haber dado algunas vueltas a nuestros recuerdos, caímos en la cuenta de que no era la primera vez que salíamos juntos a protagonizar un acto de una importancia relevante en nuestras vidas. Ya habíamos salido juntos con 9 años en la primera comunión. No recuerdo una presentación de nuestra falla que no hayamos salido agarrados del bracete, ¿verdad, Miguel? Así es, Ana. Pero creo que hasta ahora ninguno de los actos anteriores había sido de esta importancia. Por eso hemos decidido relatar varios hechos de nuestra biografía como ejemplo de las de todos los que estamos hoy aquí arriba. Empezando por la fecha del 3 de enero de 1993, que es el día en que nace nuestro compañero, Juan Carlos Hernán Sanz, el primer nacido de Enguera en ese año. Después le sucedimos todos los que estamos en este escenario y parte de los que se encuentran sentados en estas primeras filas. Hemos cambiado mucho desde aquel momento y el paso del tiempo ha ido disgregando lo que en un principio era una piña, en aquellas clases de parvulitos con Carmen y Marisa. Algunos hemos seguido estudiando, otros trabajan, pocos se han ido del pueblo y en una ocasión excepcional incluso 2 de nosotros se casaron hace años. ¿Os acordáis, no? Alberto y Alba. Y lo que nos reímos. Pero ahora, 18 años después, la San Miguelá nos ha vuelto a reunir para disfrutar de sus festejos. Es cierto, y esta vez nos ha tocado a nosotros estar a la cabeza de esta quinta. Así, a lo largo de este año y de las reuniones y cenas que hemos celebrado, nos ha dado tiempo a recordar miles de anécdotas graciosas, como aquel San Miguel en el que Pablo nos sorprendió vistiéndose de novia. O cuando ganamos aquel premio de disfraces en el que salíamos vestidos de las Olimpiadas. Y permítame que haga referencia a una anécdota personal, pues no es la primera vez que Gema y yo coincidimos encima de este escenario. Hace unos años, tú, Gema, como festera mayor, y yo como niña portadora de las bandas de festera. Hoy cambiamos los papeles y yo estoy como festera mayor y tú, Gema, como mi mantenedora. Gracias de corazón, Gema. Esperamos sinceramente que en estas fiestas podamos disfrutar de muchas más anécdotas junto al resto de las peñas de nuestro pueblo y recordarlas con una sonrisa dentro de unos años como las mejores fiestas de nuestras vidas. Estoy seguro de que lo vamos a conseguir, ya que esta ha sido una quinta a la que siempre le ha gustado participar y formar parte en las diferentes asociaciones o clubes deportivos en Guirino, como la Falla Trampot, San Antón, los Juniors, el Club de Baloncesto, el de Fútbol, la Unión Musical Santa Cecilia de Enguera, ADN, Protección Civil. A todos ellos aprovecho hoy desde mi cargo de presidente para agradecer la dedicación y el esfuerzo que hacen de manera desinteresada por este pueblo. No podemos dejar pasar la oportunidad para mencionar a todas aquellas personas que hoy nos encuentran junto a nosotros y que, por desgracia, el que más y el que menos, todos tenemos algún miembro de la familia o amigo que hoy nos falta y que desearíamos que en estos momentos de festividad se encontrara a nuestro lado. También, aunque todos ellos ya lo saben, creemos que es justo reconocer el apoyo que nos han presentado durante este año nuestras familias. Sin ellos, hubiese sido irrealizable cumplir el sueño que vivimos esta noche. Y además, queremos dar las gracias a nuestros vecinos por habernos soportado y ayudado al haber colaborado en todas las actividades que hemos realizado para obtener financiación. Es una realidad que la crisis económica global también afecta a la gente de nuestro pueblo. Pero entre todos, poniendo las mismas ganas e ilusión que tenemos los festeros, sin grandes despendios,
podemos conseguir disfrutar de unas entrañables fiestas patronales. Como colofón a estas palabras, que significan cumplir con un deseo que teníamos los dos desde hace tiempo, que era ser festera mayor y presidente de la fiesta del momento en que cumplimos 18 años, les convocamos a todos a gritar con nosotros. ¡Viva San Miguel! ¡Viva la Virgen de Fátima! ¡Viva Anguera! Con estas palabras se cierra el acto de presentación y exaltación de la Festera Mayor de 2011. Agradecemos su asistencia y deseamos que pasen unas felices fiestas de San Miguel Arcángel y la Virgen de Fátima. Muchas gracias y muy buenas noches. Let's go.